Llegamos a Rosario, más precisamente al Parque Huerta Molino Blanco, un lugar increíble donde las familias de un barrio carenciado descubren una nueva forma de vida a través del trabajo de la huerta. El cultivo, la cosecha, la producción y la venta de alimentos se vuelven parte orgánica de la vida de las familias de Molino Blanco. En consecuencia, podemos comenzar a entender que quizás las respuestas a muchos de los problemas de esta sociedad se encuentran muy cerca nuestro, en la tierra. Nos encontramos en la ciudad de Rosario, exactamente sobre la avenida Circunvalación. Este lugar que vamos a conocer, este proyecto, justamente está en el marco del programa de huertas urbanas. Y vamos a mostrarles a ustedes todo lo que aquí acontece, todo el trabajo de esta buena gente que realmente está tan comprometida con el verdadero alimento y también con la inclusión social. Vamos. Bueno, estamos con Ida Pintos, que es la presidenta de la Red de Huerteros y Huerteras de la Ciudad de Rosario. Es así. Y nos encontramos en la huerta de Molino Blanco, Parque Huerta Molino Blanco. Sí. Contanos qué es este lugar, justamente. Nosotros iniciamos en el año 2001-2002, donde tuvimos esa gran crisis acá en Rosario. Donde estamos nosotros situados ahora, había entre 800 y 1000 viviendas precarias. La Municipalidad de Rosario le hizo su digna vivienda, lo relocalizó, esto quedó todo, imagínate lo que era. Esto, vidrio, plástico, papel. Todo lo que vos puedas imaginarte, había. Bueno, y esto, bueno, entre todos los vecinos del barrio, nos volcamos como para hacer huerta, que en ese entonces tampoco no sabíamos nada de huerta, sino llegó Agricultura Urbana a capacitarnos y a hablar de lo que es la ecología. Bueno, y así, paso a paso, año a año, fuimos evolucionando a llegar a tener lo que es un parque y vender y vivir de esto y consumir. Es fantástico. ¿Cuántas hectáreas actualmente hay de huertas urbanas, en este caso de Molino Blanco y las demás huertas? Bueno, en este casi 3 hectáreas, entre 20 y 25 familias que trabajan acá. Y parque como esto hay 6. Muy bien. También esa verdura la gente en Rosario la consume, la compra en ferias, ¿cómo es? Acá tenemos 6 ferias, en cada distrito hay una feria. Puede conseguir en la feria, 3 días en la semana, o si no, en el mismo parque, te venden la verdura. Y también ahora incorporamos hace unos años el bolsón de verdura. Si querés venir a buscar en el parque, bien, vendemos, o si no, te llevan en la puerta de tu domicilio. Muy bien, esta es una zona bastante humilde, o sigue siendo una zona humilde de gente de laburo, de trabajo, y que realmente este tipo de trabajo con la tierra y la producción agrícola, en este caso agroecológica, desde luego, hace que todo el lugar se transforme. Cuando nosotros iniciamos esto no fue fácil porque te rompían, te robaban los postes, los cercos, claro, decían qué es lo que están por hacer. Claro. Y al pasar los años, el ciclo de esto, bueno, los vecinos fueron viendo que no, esto, che, no, pará, que esto funciona. Así que los mismos vecinos de al frente que te rompían ahora están incorporados trabajando en la huerta. La tierra en este caso cura. Totalmente, cura. Para nosotros esto es algo terapéutico. Yo te digo que esto fue para la gente acá del barrio un cambio muy bueno. Muy bien, entonces en este proyecto maravilloso donde se encuentra el verdadero alimento con la inclusión social, nosotros vamos a ir a conocer la huerta. ¿Qué te parece, Ida? Dale, dale. Vamos. Sembrado lo que habas, alberja, puerro, acelga, remolacha, rabanito, todo lo que vos busques en verdulería lo tenés acá. Con la diferencia que acá no se usa ni veneno para hormigas.
Bueno, Ida, esta leguminosa, que son las habas, ¿nos podés contar un poco más cómo se producen? ¿Cuál es la manera correcta de sembrarlas? ¿Cuándo se deben cosechar? Se cosecha ahora. En el mismo lugar vos podés ir escalonando. Claro. A cosechar y ahí nomás ir sembrando, en el mismo lugar. Perfecto, para ir teniendo durante toda esta temporada de calor. La temporada de verano. Perfecto. Sería. Perfecto. Bueno, acá tenés lo que es la semilla. A ver, ese vasito te explico por qué nosotros le ponemos agua. Ajá. Para que germine más rápido en la tierra. Claro. Al nosotros tener dejamos un día en agua los porotos, se hincha. Entonces, vos cuando lo vas a sembrar a la tierra, hace el germinado más rápido. ¿Y cada cuánto más o menos se puede? ¿Podemos verlo en la tierra esto aproximadamente? Sí, sí, sí. ¿Vamos sí. a trabajarlo? Bueno. Aquí tenemos unas cuantas habas. Sí, esto ya está como ahora... para cosechar. Primero mostramos la planta. Sí. Esta, bueno. Este es el último fruto de esta planta porque la sembrada es más pronto. La primera siembra que hice fue esta. Por eso que no ve flor. Acá mayormente los huerteros nosotros la comemos cruda. La pelamos. Claro. Y se come cruda. Riquísima. ¿Entendés? Porque es riquísima. Sí, se puede blanquear, se puede hervir. Uh-huh. Y pelar, sacar esa segunda cáscara, ¿no? Sí, sí, sí. Así que es una leguminosa que tiene unos cuantos porotos dentro de esa chaucha. Uh-huh. Esta misma, fresca, sí. ¿Se puede llegar a sembrar? No. No, hay que dejarla secar. Sí. Y el próximo año, digamos, hacer este proceso que hablábamos, de hidratado, uh-huh. de un día completo, y después, sí... Sembrar. Sí, pero así fresca no. Está buenísimo, me encanta. La voy a usar para cocinar, ¿eh? ¿Podemos cosechar algunas? Uh-huh. Y después vamos a hacer una siembra, ¿no? Dale, sí. Muy bien. Bueno, Ida, yo creo que ya tenemos una buena cosecha de habas, ¿eh? Bueno. ¿Qué te parece si nos mostrás cómo sembrar estas ricas habas? Dale. Bueno, esto ya está entonces abonado. Nosotros vamos a hacer una siembra de habas. Uh-huh. Estas habas son las que estaban en agua entonces. Y que están durante un día. Para que sea más rápido la germinación. Muy bien. ¿Cómo sería el tema de la siembra, en este caso, de las habas? Para sembrar las habas es así. Algo así y ahí. Como a 50 centímetros. Como 50 centímetros más o menos, una de la otra semilla sería. ¿Se pone una o se ponen dos? No, dos por el tema de a lo mejor, por si falla una. Dos habitas en el agujero. Ahí y va así. Tapá. Y nosotros cuando sembramos así le ponemos un poco de cobertura. De paja. De paja. Así, pasto seco. Y eso nos marca el lugar donde están y aparte de qué sirve. Mantiene la humedad y no te agarra tanto tan rápido los yuyos. Muy bien. Quiere decir que no va a tener tanta hierba que compita con las habas. Exactamente. Y cuando sale el brote no la molesta. No, porque yo vos la sé así. Ah, lo abrís. ¿Pongo aquí? Sí, dale, poné dos. Dos. Tapamos. Y cubrimos. Y cubrí. Muy bien. Y el pasto este tampoco lo sacá, porque esto ya queda incorporado en la tierra. Se hace parte del compost. Claro. Claro. Obvio que después de esto va el regado. Claro. Y ya entonces el cobertor va a mantener la humedad. Sí, ya no hace falta de regar, vení todos los días. De la tierra. Ya esto te cubre 3-4 días, tiene la humedad. Maravilloso. Entonces, ya cosechamos nuestras habas que tenemos por aquí, uh-huh. espectaculares. Mostramos la siembra y bueno, nos toca recorrer un poco la huerta. ¿Podemos verlo a tu marido? ¿Anda por ahí? Creo que anda por ahí. Vamos en busca entonces de Adriana si nos muestra un poco más. Bueno. Todas las huertas que están por aquí. Bueno. Muchas gracias. No, nada. Martín, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Famoso Adrián. Bien. ¿Cómo andas? ¿Cómo anda el maestro? Bien.
Bien, y acá con mucho trabajo, muy contento con todo esto. ¿Vos sos el marido de Ida? El marido de Ida, eleita sobre lo que es la red de huerteros. Y bueno, se fue transformando el día a día, se fue transformando una familia, se fue transformando muchas cosas con este trabajo que conseguimos, que fue el tema de la agricultura familiar. Claro. En un entonces, nosotros en el 2001 pensábamos de que esto no iba a existir. Venía el equipo Antonio Latuca y su equipo y Lucho Lemo, nos decían: Archento, vamos a hacer un parque huerta. Y nosotros no creíamos, nos reíamos, porque esto era todo un basural, un asentamiento irregular. El 80% fue transformado con mujeres, con pala y pico, porque no teníamos máquina en entonces. Y bueno, y acá se ve la mejora, el cambio familiar, el cambio de todo, ¿no? ¿Cómo notan este gran cambio en la familia, digamos, desde la salud, desde el día a día, el trabajo de los niños? Mira, esto se construye entre todos, porque nosotros decimos la familia. Es lo fundamental, ¿no? Para estar bien. Hay familia acá, tenemos en total unas 25 cabezas de familia trabajando. En esta huerta. En esta huerta. Tenemos los yernos que vienen los fines de semana a cosechar la lechuga porque comen el asado. Pero también tenemos formando los nietos y los hijos menores, donde decimos que son nuestro futuro. ¿Quién va a quedar después de todo esto? Porque ninguno de nosotros somos eternos, ¿no? Así que queremos que ellos queden dueños de estos lugares. Así que es la forma de seguir trabajando y construyendo sobre lo que es la agricultura ecológica. ¿Cómo es este trabajo, digamos, cómo repercute este trabajo en la ciudad? ¿Qué notan ustedes la gente? ¿Qué le dice la gente de la ciudad? Nosotros pensábamos que la gente del centro era la gente del centro, y la gente del entorno, o sea, nosotros, lo de la villa, pensábamos que éramos otra cosa, como uno extraterrestre. Pero nos empezamos a encontrar y construir con la gente del centro de la ciudad, donde encuentran unos sabores muy lindos, donde encuentran otros cariños, porque la gente de acá de las huertas son muy amables con las personas y sabemos que estamos viviendo gracias a esas personas también, porque ellos están colaborando con mucho orgullo. Hay muchas personas donde nosotros no consumen la verdura, a lo mejor toda la que llevan, pero se acuerdan de la familia. Claro. Y a nosotros no ayuda todo eso, no nos fortalece, porque decimos, bueno, este está construyendo para que todo salga bien y que nosotros podamos seguir adelante. Así que este trabajo, digamos, tan importante en la transformación social, más allá de la transformación de esta tierra, que era un lugar muy, muy humilde, de tierra bastante agredida y dañada, hoy es un parque huerta ejemplar, te diría, para todo el país. Vamos a conocer un poco todo el sector de lavado de verduras. Entonces tenemos las huerteras que ya han cosechado. Están cosechando. Y ahora van a lavar la verdura en este lugar que nos vas a contar de qué se trata. Vienen a lavar la verdura y bueno, este lugar es un lugar muy importante donde nosotros antes no teníamos donde lavar la verdura. ¿Qué es este lugar? ¿Cómo está hecho? Este es un lavadero donde está hecho con madera y bueno, y está hecho fierro y también tiene una pared de paraviento que son de botella reciclable. ¿Es todo reciclado esto? Todo reciclado. Qué maravilla. Entonces, o sea, es todo basura, digamos, que habitualmente todo está en la cosas calle. Que se fueron encontrando, en obra que se iban tirando las cosas y bueno, fueron trayendo y fueron transformando esto en un lavadero donde se hizo una gran herramienta de trabajo para los huerteros. Una gran batea de lavado de verdura. Tiene una batea con 5 divisores, 5 canillas, donde es un trabajo colectivo. Todos los huerteros tienen que venir a lavar acá la verdura. Así que todos los chicos ayudan, acompañan, las madres. Acá en Rosario, muchos padres estamos haciendo esto para que los chicos trabajen y no estén en la esquina colgados. Bueno, pero hay que diferenciar entre lo que es el trabajo infantil y lo que es la ayuda. Claro, la ayuda. En este caso, los niños que están acompañando y ayudando y aparte están haciendo una tarea tan loable y hermosa como es trabajar con la verdura, hacer una huerta, generar alimento para la gente, así que también, es un honor. También tenemos chicos en la escuela 1090, ponerle acá muy cerca, donde hacen una actividad más, como que si fuera un recreo, como que si fuera una actividad como gimnasio o carpintería. Vienen los chicos y les enseñamos cómo se hacen las plantitas, la lechuga, la semana siguiente la vienen a arreglar, ya apareció la pupa. Y después ya aparece la plantita y se la llevan a la casa y la van cosechando. Y la llevan a la mesa los chicos. Es una maravilla. Es una cosa que se va aprendiendo con mucha fuerza, ¿no? Una maravilla, una experiencia de vida hermosa. Y la verdad que felicitaciones a todos por este trabajo que hacen. Sinceramente nos vamos muy conmovidos y habiendo hecho un aprendizaje enorme. Hay muchas cosas para recorrer y muchas cosas para hacer. Y también tenemos que cocinar. Sí, hay que cocinar todavía. Esperemos que alcance para todo, ¿eh? Sí, sí. Bueno, buena gente, estamos aquí en Molino Blanco, seguimos entonces en este programa maravilloso desde Rosario
Y bueno, esto tiene que ver con las huertas urbanas, un trabajo bellísimo que hace mucha gente a cargo de Antonio Latuca y mucha gente más que aporta diariamente toda su fuerza para que esto sea una realidad. Es un verdadero ejemplo para todos los argentinos, por lo tanto, nosotros nos toca obviamente terminar cocinando para toda esta bella gente que se esfuerza día a día, entonces, para que haya en la casa de los rosarinos o los santafesinos un nuevo ejemplo de alimentación. Y vamos a cocinar algo sencillo, algo que tiene que ver con nuestra tierra. Vamos a usar el disco de arado, como siempre usamos en nuestros programas, elementos de hierro, de campo, que generalmente tenemos, alguna olla antigua, estas morochas, porque vamos a hacer una preparación con cebada. Esta es justamente esta cebada, este cereal, en este caso es una cebada perlada. Ya la tenemos hidratada por este lado, ahí está perfectamente y se ve. Y cuanto más tiempo hidratada esté, más rápido se va a cocinar. Eso es importante decirlo, ¿sí? Más fácil, más tierna va a quedar. Se cocinan los cereales entonces de manera lenta. Recuerden incorporar entonces a todo lo que son nuestros vegetales, siempre una porción de cereales, una porción de legumbres que van a favorecer entonces su nutrición y la de sus niños. Y vamos a acompañarlo. Esto va a ser una preparación similar a un risotto con unas habas frescas de aquí que estuvimos hoy cosechando con Ida. Tenemos unos puerros, unas cebollas de verdeo, todas de aquí. Podemos usar un poco de apio, podemos usar un poco de ajo, lo que ustedes quieran, un fondo de cocción, zanahoria, hinojo, lo que a ustedes les guste. Nosotros vamos a hacer cebolla y puerro, que hay cantidad. Un poco de aceite de oliva. Muy bien, apenas salteado entonces el puerro y la cebolla de verdeo, vamos a incorporar ya la cebada junto con todo el agua donde se fue entonces hidratando. En realidad en esa agua están todos los nutrientes también de la cebada, es importante decirlo. Vamos a incorporar la cebada y un poco más que tenemos aquí atrás. Y vamos a revolver un poco este guisito de cebadita, risotto, como lo quieran llamar, y dejar entonces que se evapore un poco el líquido. Mientras tanto, tenemos un caldo a que se siga calentando, o agua, puede ser perfectamente. Allí una olla, usamos el fuego y le voy a agregar algunas verduras. Por ejemplo, las hojas de las zanahorias, hojas de apio, también, con los cabos también. Todo lo que querramos ponerle que le dé un poco de sabor. Alguna hoja de acelga también. Todas las hojas que a veces no utilizamos en la cocina, por ejemplo, también la hoja del coliflor, algunas hojas de puerro y unas hojitas de curry, de esta hierba tan interesante, justamente que tiene aroma a curry o a curry. Vamos a poner todo en esta olla para que le vaya dando sabor a nuestra preparación. Y cuando ya casi hemos reducido todo el líquido de la cebada, podemos incorporarle un poco de vino blanco directamente entonces allí. Y el tiempo de cocción va a hacer que se evapore el alcohol y va a tener un sabor bien interesante. Dejamos que esto se cocine a fuego bajo y ahora entonces vamos a hablar un poco de las habas que contábamos, de esta leguminosa. Fíjense lo que son estas chauchas maravillosas. Lo que vamos a hacer en realidad es pelarlas, retirar los porotos que ahí se ven, ahí adentro, muy bien. Y esos porotos lo que hacemos es blanquearlos, se ve perfectamente ahí, blanquearlos y retirar la piel. El otro trabajo posible es el mismo poroto, pellizcamos por arriba y entonces podemos sacar el poroto bien verde que está dentro, que es lo más sabroso, ahí está. Todo el descarte entonces que no usamos lo podemos poner perfectamente en la olla.
Muy bien, a medida que se va cocinando entonces la cebada, le vamos a ir agregando caldo caliente y dejamos que se cocine lentamente. Mientras eso se va cocinando lentamente, la cebada va de a poco incorporando líquido, nosotros vamos a hacer una línea, un aderezo para acompañar este símil risotto de cebada. El risotto, obviamente la receta original, se hace con arroz, como lo dice su preparación. Vamos a usar unos cabos de remolacha, los más pequeños los vamos a usar entonces para acompañar esta preparación y también alguna zanahoria. Simplemente lo vamos a condimentar como si fuera una pequeña ensaladita. Los cabitos de remolacha ya lavados, los más pequeños, los que son un poco más grandes, los vamos a abrir al medio y después vamos a picar finamente. Muy bien, esas remolachas picadas las vamos a poner en un cuenco con las hojitas crudas. Todas estas verduras se pueden comer crudas. Por ejemplo, la zanahoria. Puedo dejarla directamente con la piel, si quiero, porque bien lavada ya no sucede absolutamente nada. Estas zanahorias no recibieron ningún agrotóxico, ningún pesticida. Ninguna de estas verduras tienen ningún tipo de producto químico. Por lo tanto, entonces puedo estar tranquilo de que mi alimentación y la de mi familia va a ser bien, bien equilibrada, bien sana. Entonces, esas zanahorias las voy a cortar en láminas, después en bastones y después en cubos. Muy bien, ya entonces nuestra zanahoria bien cortadita la vamos a colocar adentro del cuenco y le vamos a agregar algo más de verdura. Muy bien, fíjense estos hinojos, qué maravilla, ¿eh? Muy bien, esa pequeña ensalada con un poco de jugo de limón, con un buen colador, un poco de aceite de oliva, un poco de sal y simplemente revolvemos. Y esto es para darle un poco de color final a nuestro plato. Ahí está, fíjense. Ya casi está. Ya bien tierna la cebada, vamos a agregarle las habas ya blanqueadas y peladas, que le hicieron las mujeres de aquí. Se las agregamos todas para que sea un plato bien, bien nutritivo. E incorporamos un poco todo esto. Y después vamos a terminar la preparación con un poco de manteca, un poco de crema de leche. Simplemente esperamos casi hasta el final. Van a incorporar entonces un poco de sal. Es conveniente dejar para el final para rectificar la salazón y entonces no pasarnos con la sal. Sería incomible. Muy bien, nos falta condimentar con algunas mentas. Vamos a picar para darle sabor. Las habas y las mentas se llevan muy bien, así que pueden usar la menta que quieran, menta gatera, menta peperina, la que a ustedes les guste, la que tengan en sus casas, le va a dar un buen sabor. Se la incorporamos, no demasiado porque puede invadir la preparación. Entonces, unas 20 hojas para esa cantidad, va a estar bien. Mientras se van incorporando los sabores de la menta, vamos a colocar un poco de manteca para montar el plato. Un poco de crema de leche. Muy bien. Y queso rallado, bastante cantidad de queso rallado. Vamos a incorporar todos estos sabores para que se haga un verdadero risotto. Y ahora montamos la preparación. Y entonces el queso lo que va a hacer es trabar justamente este risotto, este guisito, como le quieran llamar. Risotto de cebada y habas. En el disco de arado
rehogar puerro y cebolla de verdeo picados, agregar la cebada perlada previamente hidratada, incorporar vino blanco y reducir el alcohol. Incorporar caldo de verduras caliente y cocinar a fuego bajo durante 15 minutos. Incorporar las habas peladas y blanqueadas, hojas de menta picada, sal y pimienta. Y agregar manteca y queso rallado. Mezclar bien y servir con una ensaladita de zanahoria picada, hojas de hinojo y cabitos de remolacha, condimentada con jugo de limón, sal y aceite de oliva. Bueno, vamos a servir entonces nuestro risotto de cebada en un cuenco lindo y nuestra ensaladita por encima para darle una presentación. Vamos a invitar a la gente que hace esto, alguna de las personas que hacen todo esto posible, Adrián, Aida, todos los chicos que nos acompañaron, a Martín también, y esos en representación entonces justamente de este trabajo tan lindo que hace el Molino Blanco. Quiero que prueben este plato, a ver qué les parece. Digan que está bueno, ¿eh? Y bueno. Adrián, por favor. Sí, pero bueno. Y bueno, a través de ese plato, como siempre decimos, en el final de nuestro programa, se nos está yendo el sol. A todos muchas gracias por acompañarnos y decirle a todos ustedes gracias por este trabajo que hacen, que bueno, es una maravilla. ¿Cómo está? Está buenísimo. ¿Está rico? ¿Podemos aplaudirlo? Sí. ¿Podemos aplaudir? Gracias, gracias a todos. Gracias a todos. ¿Está bueno?